Bienvenido a Art Attack. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, ¡al ataque! Y como ves, yo siempre estoy rodeado de mis pinturas y de mis lápices de colores. Y el día de hoy vas a aprender a hacer el tuyo como este. Que no solamente te va a servir de adorno, también vas a poder escribir con él. Mira, le vas a quitar la tapa y vas a poder escribir o dibujar lo que tú quieras. ¿Te gusta? Bueno, pues para empezar no necesitas un montón de madera. Lo que necesitas es una caja de cereales vacía como esta. Y cuando la tengas, vas a hacer esto. Primero, recorta la parte de adelante de una caja de cereales vacía. Divídela a lo largo en 6 tiras iguales. Puedes usar una regla para que las tiras te salgan más rectas. Dobla el cartón por las líneas. De esta manera. Una más. Y ya está. Ciérralo así. Y pégalo bien en su lugar con cinta adhesiva. Vamos a poner otro pedazo en esta parte y ya está. Ya tenemos la forma básica del lápiz y para la punta necesitamos un cucurucho de cartón. Fíjate cómo se hace. Recorta la parte de atrás de la caja de cereales y haz una línea por la mitad. Aquí. Vamos a hacer una línea horizontal en esta otra mitad. Ya tenemos 4 partes iguales. Recorta estas partes con unas tijeras. Vamos a darle la forma de cucurucho, empezando a enrollar por una de las esquinas, apretando un poco, pero no demasiado. Y lo enrollas hasta tener la forma del cucurucho. Vas a pegarlo bien con cinta adhesiva. Metemos esto dentro del cuerpo del lápiz. Y agregamos un poco más de cinta adhesiva para que quede bien en su lugar. Esta va a ser la punta de nuestro lápiz. Agarra un marcador negro de cualquier tamaño, corta la punta del cucurucho y mete el marcador dentro. Lo importante es que asome la tapa para que podamos escribir con él. Sujétalo bien para que no se mueva y pégalo. Cuando hayas terminado de pegarlo, vas a tener algo así. Ahora necesitamos que nuestro lápiz esté duro y resistente. Y lo primero que vas a hacer es introducir unas bolas de periódico arrugado por la parte de atrás para que el cuerpo de nuestro lápiz pueda aguantar cualquier tipo de manejo que le demos. Vas a apretar todo el periódico aquí por la parte de atrás. Si quieres, te puedes ayudar un poco con una regla para que todo el periódico quede bien apretado aquí. Y lo que vas a hacer después es ponerle un poco de cinta adhesiva, toda la que necesites para que quede bien sujeto en su lugar. Y ahora nos hace falta un paso más para reforzar nuestro lápiz. Vamos a preparar un poco de nuestro engrudo especial, que ya sabes que se hace con una parte de pegamento blanco y una de agua. Esparce la mezcla por todo el lápiz. Después, pon unos pedazos de papel de cocina por la parte de encima y le vas a dar otra capa de nuestro engrudo especial. Vas a cubrir de la misma manera todo el lápiz. Es importante que no cubras la punta del marcador. Esta de aquí.
Cuando hayas cubierto tu lápiz con nuestro engrudo especial y el papel de cocina, te va a quedar duro y resistente una vez que se haya secado. Y es muy importante que recuerdes no poner papel ni pegamento con agua en esta parte donde está la tapa para que una vez seco la puedas quitar y puedas escribir con tu lápiz. Ahora ya está listo para pintarse. Lo puedes pintar del color que tú quieras. El nuestro va a tener un rojo Art Attack. La punta la puedes pintar de un color madera, para que parezca un lápiz como los de verdad. Y para terminar, unos detalles con marcador dorado. La marca, que en este caso es Art Attack, o también le puedes poner tu nombre. Cuando hayas terminado de pintar tu lápiz, vas a tener algo como esto. Le puedes agregar todos los detalles que quieras, como por ejemplo esta punta en la parte de atrás, que es donde va el color o el grafito. Y ahora sí, tu lápiz está listo para adornar tu cuarto y no solo para eso, sino también para escribir todos tus recados telefónicos, tus notas, los letreros que quieras hacer, como este. Hola. Puedes probar un montón de diseños para tus lápices. Por ejemplo, estos que tengo aquí, de diferente color, o si te buscas una caja más pequeña de cereal, puedes hacer un lápiz más chico. Y también puedes jugar con diferentes colores, que en este caso es violeta. Mira. Y así te puedes hacer un montón de lápices para ponerlos por todo tu cuarto. Y si juntas muchas cajas de cereal, incluso puedes hacer uno de estos grandes que tengo aquí. Ahora te toca a ti. Haz tu propio lápiz Art Attack. ¡Hola! ¡Soy yo, el cabezón! ¡Qué divertido es hacer tu propio lápiz Art Attack! Divide la parte delantera de una caja de cereales en 6 tiras iguales. Después, dale forma de tubo y pégalo con cinta adhesiva. Para la punta, enrolla un trozo de cartón en forma de cucurucho. Mételo dentro del lápiz y pégalo bien con cinta adhesiva. Después, corta la punta del cucurucho, mete el marcador dentro y pégalo con más cinta. Cuando hayas rellenado el lápiz con periódico y hayas cerrado la apertura por donde has metido el papel, cubre todo con nuestro engrudo especial y papel higiénico. Cuando esté seco, píntalo y ya está, tu propio lápiz gigante como los de Art Attack. ¡Qué gran invento! Thank you.
¿Alguna vez has visto esos muñecos de las revistas que puedes recortar y que también puedes recortar la ropa y se la puedes cambiar? Pues ahora vas a hacer tu propio modelo como este y le vas a poder poner la fotografía de un amigo o la tuya y divertirte diseñando el vestuario y disfrazándolo. Vamos con el primer paso. Agarra un pedazo grande de cartón y pon la regla en el centro. Repasa el contorno con un lápiz. Así. Ahora, pon la regla aquí abajo, de forma que la raya vertical quede en el centro de la regla. Dibuja el contorno igual que antes. Te debe de quedar una especie de T boca abajo. Esto va a ser el cuerpo del modelo. Después, dibuja el contorno de la regla por tercera vez. Cuando termines, divide con una línea cada una de las tiras. Justo por la mitad. Cuando hayas terminado, vas a tener algo así. Esta línea vertical te va a servir para dibujar tu modelo y las dos líneas horizontales para hacer la base. Y lo siguiente que vas a hacer va a ser conseguir unas fotografías que estén mirando de frente, como estas. Puede ser una tuya, de un amigo, o la puedes recortar de una revista donde esté tu artista favorito. Lo importante es que el tamaño de la cara sea un poco más grande que una pelota de ping-pong. Pega la foto en la parte de arriba de la línea vertical. Por aquí. Vamos a usar esta línea para dibujar el cuerpo. Vamos a poner primero el cuello y después la forma básica del cuerpo, que es como un huevo. Vamos a hacer las piernas en forma ovalada y te recomiendo que lo hagas primero con lápiz para que puedas borrarlo si te equivocas. Los pies. Y vamos a hacer los brazos también en forma ovalada. Es importante que los brazos y las piernas estén bien estiradas. Cuando te guste el dibujo, repásalo con marcador como este. Y le puedes dibujar la ropa interior. Cuando hayas terminado, ya tienes tu modelo. Y aquí en la parte de abajo vas a dibujar una ranura como esta que vaya desde el centro hacia abajo y en la segunda tira va a ser una ranura que vaya desde el centro hacia la parte de arriba. Vas a recortar todo y cuando hayas terminado vas a tener dos piezas. La primera va a ser tu modelo con esta base y la ranura que recortaste y tu segunda pieza debe de tener también una ranura, pero esta desde el centro hacia la parte de arriba. Lo que vas a hacer ahora va a ser encajar estas dos piezas para que el modelo se sostenga solo. Y no es muy decente que esta persona ande así con la ropa interior por la calle, así que lo vamos a vestir. Pon el modelo encima de una cartulina o una hoja. Dibuja el contorno como si fuera un patrón para hacer ropa. Vas a hacer la línea alrededor de los brazos, de las piernas y de los pies. Este patrón nos va a servir de guía para diseñar lo que le quieras poner a la persona. Con un marcador vas a empezar a dibujar la ropa. Y es importante que las líneas que hagas estén un poco más afuera que las que hiciste con lápiz. Vas a dibujar todos los detalles que quieras hasta que termines. Y ahora vamos a dibujar unas tiras de unos 2 centímetros de largo. Estas nos van a servir para que le podamos poner la ropa al modelo. Otras más aquí en la cintura y en las rodillas. Y para terminar, otras aquí en los zapatos. Cuando termines, borra las líneas a lápiz
y píntalo. Cuando hayas terminado de pintar y de recortar la ropa, solo tienes que ponerla encima del modelo y doblar las tiras que habíamos recortado de esta manera para que se sostenga sobre el cuerpo. ¡Y ya está! Puedes hacer un montón de diseños, por ejemplo, como este. Aquí tenemos una camiseta con un corazón muy bonito. Y si tienes un equipo de fútbol favorito, puedes copiar el uniforme y ponérselo al modelo también. Es una muy buena idea si vas a ir a una tienda de disfraces que hagas tu modelo también. Aquí tenemos un vestido flamenco con unos colores muy brillantes. Y acá tenemos a Neil vestido de payaso, que es el disfraz que se va a llevar la próxima vez. Incluso tenemos un modelo mío con el vestuario de Art Attack. Ahora te toca a ti, diseña tu propio modelo. A ver qué te parece esta idea. La próxima vez que un amigo o un familiar cumplan años, ¿por qué no les regalas una tarjeta sorpresa como esta? Mira, tiene un hilo del cual tiras y debajo aparece un mensaje escondido. ¡Feliz cumpleaños! Parece muy difícil, pero es muy fácil hacerla. Lo primero que necesitas es una cartulina de un color claro como esta que tengo aquí. La vas a doblar a la mitad para que te quede algo como esto. Después vas a dibujar un círculo en el centro y para hacerlo te puedes ayudar de un plato o de un compás. Después vas a conseguirte una hoja en blanco y vas a hacer un círculo del mismo tamaño. Ahorita vamos a dejar esta hoja a un lado porque vamos a trabajar en la tarjeta. La parte donde dibujamos el círculo es la parte de delante. Y aquí vamos a poner nuestro mensaje. Como es una tarjeta de cumpleaños, ponemos feliz cumpleaños. Es importante que no te acerques mucho a los bordes. Y también una buena idea es seguir la línea curva del círculo para que te quepa el mensaje. Lo que vamos a hacer ahora es un dibujo encima de la hoja en blanco. Mira esto. Ya sabes que puedes dibujar lo que quieras. Nosotros vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños, así que le vamos a poner un pastel y unas velas por aquí. Cuando lo termines, lo puedes pintar con marcadores. Este es un pastel de naranja. Cuando termines, recórtalo. Lo vas a doblar por la mitad, dejando el dibujo por la parte de fuera. Y ahora vuelves a doblar por la mitad este semicírculo. Y lo vamos a doblar una vez más. Recuerda, vas a doblar por la mitad tres veces con el dibujo por la parte de fuera. Ahora vamos a hacer un corte con las tijeras más o menos a un centímetro del borde hasta llegar casi al final. No cortes más. Gira el papel y vuelve a hacer lo mismo, a medio centímetro de donde habías cortado antes. Es muy importante que dejes un pedazo sin recortar al final. Lo vuelves a girar y haces lo mismo, y así vas a ir girando el papel después de recortar hasta que te quede más o menos un centímetro en la punta. Vamos a abrir el círculo con mucho cuidado. Hazlo despacio porque es un poco complicado y no queremos romperlo después de tanto trabajo. Apriétalo un poco para que quede plano y dale la vuelta poniendo un trozo de cinta adhesiva en el centro. Esto va a reforzar el papel porque vamos a hacer un pequeño agujero ahí. Para esto puedes utilizar un palillo. Pon un poco de plastilina por debajo para proteger la mesa. Y así te va a ser más fácil introducir el palillo. Ya tienes un dibujo recortado con un agujero en el centro como este. Ahora lo que necesitas es un pedazo de hilo más o menos de este largo. Lo que vamos a hacer es pasar los dos extremos por el agujero, lo que es un poco difícil. Para eso vas a doblar el hilo por la mitad y vas a humedecer los dos extremos. Mira lo que tienes que hacer.
tienes que meter el hilo desde el lado del dibujo hasta el otro lado. Para eso necesitas un pulso firme. Es más fácil de lo que parece. Presta mucha atención. Vamos a hacer un nudo lo suficientemente grande como para que no salga por el otro lado. Así. ¿Ves? También puedes pegar otro pedazo de cinta adhesiva sobre el nudo para que no se mueva. Cuando hayas terminado, vas a tener un círculo como este, con el hilo bien sujeto. Ahora lo vamos a pegar a la cartulina. Vas a poner un poco de pegamento en barra por todo el borde del círculo, cuidando no tocar el mensaje y que el pegamento que pongas no exceda un centímetro de ancho. Terminas de poner el pegamento en barra y ahora lo que tenemos que cuidar es que los dos círculos estén bien alineados. Una vez que están alineados, presiona ligeramente con los dedos. Deja secar el pegamento y cuando lo tengas seco, vas a tener una tarjeta sorpresa lista para regalar. ¡Feliz cumpleaños! Puedes probar muchos diseños diferentes. ¿Qué te parece este del día de San Valentín? Con un corazón y una muchacha abajo que te dice, dame un beso. Seguro que vas a adivinar quién es el que está detrás de esto. ¡Esto es un Art Attack! ¿Y sabes quién es el que está ahí atrás? Y estoy yo. Puedes hacer una tarjeta con una caricatura tuya. Lo importante es que hagas la prueba. Una tarjeta sorpresa para todos tus amigos. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con más ideas.